Sandra, muchas gracias. Un saludo a todos. Sí, ahí Bueno, muy también. contento de moderar y también de presentar en este nuevo espacio de Futuros Ahora y Believe It or Not. Tengo por aquí. De hecho, voy a compartir todo mi escritorio porque también más adelante voy a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con dos temitas que son muy simpáticos. Frecuentemente recibimos consultas y preguntas al respecto. Uno de ellos es si PV6 es cifrado o encriptado o no. Y el otro es referente al tema de la privacidad, que es un tema que está muy en boga y está creciendo bastante. Vamos a comenzar. IPv6 es cifrado. Para ello le voy a pedir un apoyo a mi compañero Marcio para que por favor coloque un poll en durante la presentación. Marcio, si podrás apoyarme, por favor. Ok, todos entrarán en su pantalla. Una pregunta que si piensan que IPv6 es cifrado o no. Voy a pedirles que por favor me apoyen respondiéndola. Vamos a dejarla 15 segundos más para ver cuáles son los resultados y ver qué piensan ustedes al respecto. Y si, mientras contestan, si uno tiene alguna idea de temas que ustedes quieren que tratemos en estos webinars, por favor, siéntanse libres de contactarnos después por correo electrónico o al privado. Okay. Marcio, ¿hay manera de que yo vea los resultados o se ven al final? Ok, aquí lo tenemos. Aquí tenemos que el 43% de los que respondieron indican que sí creen que IPv6 es cifrado y 51% indica que no es cifrado. Y un 6% indica que, bueno, que no tiene respuesta al respecto. Perfectísimo. Entonces, antes de responderla en este momento, vamos a ver si ustedes mismos, después de la presentación, se pueden responder, ¿ok? Entonces, bueno, me gusta siempre comenzar un poco con la historia. Cuando uno se refiere a que sí es cifrado, si no es cifrado, estamos básicamente conversando a que si IPv6, cuando va a transportar un paquete de un host a otro, de un nodo al otro, lo va a cifrar o no, ¿no? Muy probablemente utilizando IPsec. Me gustaría conversar un poquito sobre la historia de IPsec como tal. En los RFC desde el 1825 al 1829 se define muchísimo cómo es la estructura de IPsec sobre IPv4, ¿okay? Incluso IPsec en líneas generales, ¿no? Después todos estos RFC fueron reescritos de alguna manera y agrupados arreglando ciertos errores en el RFC 2401 y en el RFC 2412. Aquí quise dejar unos pocos títulos de dicho RFC, por lo menos el 1826 se llama IP Authentication Header, el 1827 se llama IP Encapsulating Security Payload, el 1828 se llama IP Authentication Using Key MD5, Message DS5, entre otros, ¿okay? ¿Qué hace básicamente IPsec como tal? Aquí lo tengo subrayado, indica que básicamente se utiliza para proteger uno o más caminos entre diferentes dispositivos, entre los hosts o entre un host y un gateway, y un router, etc. Eso es básicamente lo que hace IPsec, proteger. Entonces, ¿será verdad? ¿No? ¿Le creo o no le creo cuando la gente habla de eso? Y esto es importante tratarlo porque muchas personas frecuentemente dicen, hey, IPsec es cifrado, estoy más seguro porque tengo IPv6, etc. Entonces, quiero recalcar un poquito más la historia. Yo soy el que siempre piensa que para entender el presente es bueno saber la historia, ¿no? Entonces, bueno, hay otro documento que se llama el 4294,
que son los requerimientos de los nodos IPv6. Este es un documento de abril del año 2006. ¿Okay? Él tiene un apartado, una sección, que se llama Security Protocols. Y vemos que aparecen incluso las mismas letras, las mismas, que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en los momentos que han configurado VPNs entre sus dispositivos, que son básicamente ESP, el Encapsulated Security Payload, aquí está el RFC donde está definido, el AH, que es el Authentication Header, que dicen, si vemos la palabra, es must be supported, debe ser soportado. Este must en mayúsculo también tiene un poco que ver la manera como se escriben los documentos en el marco de la IETF. Por favor, recuérdense este pedacito que les estoy diciendo. Y aquí, de hecho, está la clave de todo, ¿no? Must be supported. ¿En dónde? En el requerimiento de los nodos que hablen IPv6. Ahora bien, fíjense la clave donde se encuentra, de saber si va cifrado o no. Es interesante, si vemos este una vez más, me estoy trayendo este apartado, 8.2, él indica que solo debe ser soportado. Pero en ningún momento dice que un nodo, al momento de enviar un paquete a un destino, tiene que ser cifrado. En ninguna parte está escrito ese mandamiento, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Solamente dice soportado. Habiendo dicho esto, quiero indicar que de manera muy explícita, ya estamos hablando de un documento mucho más reciente, en el RFC 8504, fechado enero del 2019, se cambió esa palabra must, que es como que muy estricta, que significa debe, fue soportado a should, debería, ¿ok? Ahora es mucho más laxo, mucho más flexible, no es obligado que el nodo soporte IPsec o no, bueno, eso es opcional, por ponerle algún término, ¿ok? Y en conclusión, señores, este IPv6 no es cifrado por defecto, tanto así como IPv4. ¿Ok? Para ello, preparé un pequeñísimo demo. ¿Ok? Voy a confirmar que voy a compartir toda la pantalla una vez más, solo para estar seguro que funciona. En el demo, lo que tengo es lo siguiente, caballeros. Tenemos, bueno, hay un enrutador 1, un router 2 y tengo un PC. El PC es para la segunda parte del demo. Ahorita nos vamos a enfocar en router 2 hacia router 1. Ahí está el direccionamiento IP, las interfaces. Voy a hacer algo muy sencillo. Voy a hacer un telnet de router 2 a router 1. ¿Por qué escogimos telnet? Porque el telnet sabemos que es un protocolo ClearText. Ya incluso estoy pegado, conectado, vía consola en los dispositivos. Voy a abrir el wireshark en este cable, ¿okay? El sniffer, para que me capture los paquetes. Y vamos entonces a ejecutar un sencillo telnet sobre IPv6 desde router 1, desde router 2 a router 1. ¿Ok? Me pregunta el password. Lo coloco. El password es día IPv6. Le doy a enter. Y vámonos al wireshark. ¿Ok? Vamos a detener la captura. Vamos a filtrar por el protocolo telnet. Y vamos a ver qué pasó. Fíjense que el origen y el destino son IPv6. Vamos a abrir la parte que corresponde al protocolo Telnet, okay, a nivel de capa 7. Y fíjense lo que vamos a ver. Espero que esté apreciándose lo que tengo enfrente. Okay, fíjense aquí. Vamos en este paquete. Tenemos acá User Access Verification. Password. Si yo agarro y me voy al telnet, fíjense el clear text. Esto fue lo que router 1 le envió a router 2. ¿Ok? Aquí podemos ver el origen, podemos ver el destino, y bueno, no voy a detenerme mucho más. Fíjense cómo podemos perfectamente haber tomado el password. Aquí ya lo estamos viendo en este paquete. Fíjense que tenemos telnet, tenemos data. La data fue la letra D. Después tenemos la I. Después tenemos la A, I, P, V, 6. ¿Ok? Ese es el password que fue escrito para conectarnos desde
router 2 a router 1, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente queríamos quería que quedara de una manera explícita el tema de que no es cifrado IPv6, ¿ok? Ahora bien, yo voy a dar otra presentación, otra parte sobre Believe It or Not, antes de llegar a la parte de preguntas, ¿ok? Entonces, ya vimos este demo. Vamos a pasar ahora a un tema que también es muy interesante, que es referente a si IPv6 respeta la privacidad, ¿no? Y cuando nos referimos a la privacidad, me refiero a la trazabilidad, ¿no? Al tracking, a hacerle un seguimiento a un usuario. Que en sus inicios fue, digamos, bueno, en sus inicios todo el mundo sabía que podía ocurrir de alguna manera, pero el tema de la privacidad en el marco de Internet es algo que ha venido ganando auge, boga, es algo que a las personas les está preocupando cada día más. Entonces yo quería tratar este tema con todos ustedes. Trazabilidad. Recordemos, en el tema del Slack original, y esto fue muy interesante y tuve la fortuna de que estoy exponiendo después de nuestro amigo Henry y de la gente de Unicampi, que conversaron un poco sobre cómo tenían, por ejemplo, el Wi-Fi en la red y cómo algunos dispositivos se conectan. Pero, entonces, ¿qué ocurría? En los orígenes de la autoconfiguración del mundo IPv6, se realiza por Slack. Esto es Stateless Auto Configuration, configuración stateless. Este documento que estoy marcando aquí tiene fecha del año 1998 y se basaba en un mecanismo llamado, el mecanismo todavía se llama EUI64. ¿Qué pasa en el mecanismo EUI64? No me voy a detener a explicar esto por temas de tiempo así con tanto detalle, pero tenemos una MAC address que todos conocemos, la dirección física del dispositivo. Los primeros 24 bits los define la IEEE, los otros 24 bits los define el propio fabricante, el vendor. Aplica un algoritmo que más o menos se puede apreciar aquí, embede o inserta en el medio de los 24 y 24 bits las siglas FFFE para completarlo hasta 64 bits, que se refiere al identificador de interfaz. IID o Interface Identifier. Me interesa que nos recordemos de esto. Un host que aplique este algoritmo va a tener una dirección resultante similar a la que vemos aquí abajo. 2001DB8, AB, y fíjense después 4A, 1E, todo el resto. Estos son 64 bits y se refiere. Quiere decir que esto es la dirección EUI, ¿no? Okay, esto es una dirección IPv6 completa basada en EUI64. Es decir, los últimos 64 bits son el identificador de la interfaz. ¿Qué pasa? Si las direcciones con las que yo voy a navegar en Internet se basan de la MAC address, significa que los últimos 64 bits de mi red siempre van a ser los mismos, encuentre en la red que yo me encontrase. No, voy a la oficina, voy a tomarme un café en un sitio donde hay un Wi-Fi público, me conecto en la red de la universidad, los últimos 64 bits siempre iban a ser los mismos. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué pasó. Hoy en día ya esto no es así. Posteriormente, en el año 2007, se creó un RFC 4941 y hoy en día este mismo documento se llama 8981, que tiene unas diferencias con el 4941 que las voy a mencionar aquí adelante. Pero quiero que se entienda cómo funciona esto. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hubo? En el 4941, se podían reutilizar los Interface Identifiers. Los últimos 64 bits son aleatorios, ¿ok? En líneas generales, no vayamos a entrar en tantos detalles en el tema del algoritmo. Se podían reutilizar los Interface Identifiers, los tiempos eran muy fijos, es decir, una persona que quizás conocía en el momento que una persona se conectaba en un sitio, iba a poder conocer cuándo ese Interface Identifier iba a cambiar, entonces se podía hacer algún tipo de trazabilidad de aquella persona, los tiempos de vida de la dirección eran hasta 7 días. Hoy en día, en este documento del año, de este año, del 2021, fue en febrero, que fue aprobado ya, fue publicado, que aparece allí, los ID no son reutilizables,
Es decir, ahora es más difícil, los últimos 64 bits van a ser aleatorios frecuentemente, ¿no? Imagínense lo complicado que es traquear a alguien. El tiempo de renovación es aleatorio, anteriormente eran fijos, ¿ok? Esto tiene obviamente un periodo de tiempo donde se crea el tema del aleatorio. Y el tiempo de vida de la dirección, que antes era de 7 días, fue reducido a 2 días, ¿ok? Entonces, estas son las diferencias que existen entre el RFC 4941 y el RFC 8981, ¿ok? Que esto es bastante nuevo. Habiendo dicho esto, voy a pedirle a Marcio, a pesar de que ya creo que dije la mitad de la respuesta, Marcio, si puedes hacer nuevamente el poll de la pregunta sobre la trazabilidad, si la pudieses enviar, por favor. Ok, gracias. Voy a también detener una vez más mi compartición. Ok, todos deben tener una pregunta ahorita que básicamente indica que si IPv6 mejora la privacidad en el usuario final. Sí, no, bueno, no sabe la respuesta o no quiere responder. Espera unos 30 segundos más. Ok, para ver el resultado, Marcio, por favor. Ok, bueno, yo creo que también di muchas pistas en esta respuesta, ¿no? Pero bueno, la respuesta correcta, y mejora desde la perspectiva del usuario final, mejora la privacidad. La respuesta sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a hacer un último demo con la topología que yo tenía. Aquí entonces tengo ahora un enrutador 2, que se tiene conectado un Ubuntu 21.04, okay, que lo tengo acá. Básicamente lo que está ocurriendo aquí, este enrutador está anunciando paquetes RA, Router Advertisement, por esta interfaz, y este caballero aquí, este Ubuntu 21.04, está autoconfigurándose. Yo lo que quiero mostrar aquí básicamente es lo siguiente. Si le decimos al Ubuntu, hey, muéstrame las interfaces, fíjense lo que vamos a tener. ¿Ok? Tenemos dos direcciones IPv6, ¿ok? Globales, obviamente, solamente está la link local. Si vemos la dirección IPv6, está basada en el prefijo que obviamente el router advertisement está enviando, pero lo que quiero que veamos aquí es las direcciones IP temporales, ¿ok? Y dinámicas que aparecen acá. Y es una dirección global, indiscutiblemente. Entonces, si vemos aquí con lo que termina, bueno, los últimos 64 bits, si yo me desconecto una red, me vuelvo a conectar, me voy a otro sitio, pase lo que pase, esta dirección la va a crear constantemente. Y la de abajo, de hecho, se va a mantener por un periodo mucho más largo de tiempo. Vamos con esta C19C. Yo me voy a desconectar de la red. Le desconecté el cable al equipo. Okay, vamos a dejarlo un momentico más. A veces dura. Lo que me interesa es que nos recordemos que era C19C. Y yo me vuelvo a conectar. Esta dirección cambió. Ok. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que ahora no es C19C, como estaba anteriormente. Si no, ahora, bueno, cambió bastante la dirección temporal dinámica del equipo, ¿ok? La otra se conoce como dirección estable. Esto fue otro de los cambios que ocurrió en el RFC 8981. No quise tampoco profundizar mucho más allá de eso, pero esta dirección, fíjense que sí, a pesar de que me desconecté y me conecté, se mantiene en una dirección que se conoce como dirección estable. Bueno, esto es todo lo que tengo por el momento. A la hora, una cosita más, discúlpenme. A la hora de mi computadora navegar, en este caso, este escritorio que está aquí, él va a navegar con la dirección temporal global que aparece acá. ¿Okay?
Esta es la que él va a utilizar. Y por eso es mucho más difícil que alguien externamente, quizás por correlacionando registros y logs, pueda realmente seguirme a mí. ¿Okay? Bueno, voy a ver si quizás hay algunas preguntas en el chat antes de darle la palabra al siguiente ponente. Okay, aquí escribió César Torres, dijo, ya lo vi. Si hay alguna pregunta sobre el tema de privacidad o el tema de cifrado, bueno, recibido, creo que podemos tener 2 minutitos para ello. Bueno, mientras llega una pregunta, voy a hacer una cosita más. Fíjense, yo les había dicho a ustedes que la computadora va a transmitir cuando va a acceder a un sitio con la 38E. Si yo intento entrar al router, una vez más vamos a hacerlo con Telnet. Y le decimos al equipo Show Users, fíjense que aparece la dirección IP 3308E, que correspondería entonces a la dirección temporal. Este enrutador, cuando quiso comunicarse, cuando quiso comunicarse con el enrutador, en este caso haciendo un telnet, puede haber sido HTTP, FTP, lo que ustedes quieran, utilizó la dirección IP dinámica. Bueno, veo que recibimos una pregunta, vamos a ver si tenemos chance de responderla. Hola Alejandro, ¿existe alguna manera de forzar la trazabilidad de los dispositivos? Bueno, esto es más o menos lo que yo estaba mencionando. Por lo menos sistemas operativos como Linux, uno puede decirle que no maneje direcciones IP temporales. Indiscutiblemente uno puede usar direcciones IP estáticas en el equipo. Y bueno, indiscutiblemente todos conocemos el tema de los cookies en HTTP y cosas así. Pero más allá de esto, lo que se ha buscado, un trabajo fuerte que quizás ha hecho la IETF, la Internet Engineering Task Force, en sus dos grupos, por lo menos este tema que yo estoy mencionando de los RFC 4941 y los nuevos RFC, están enmarcados en un working group que se llama SIGMAN. Y en ese working group se hace mucho hincapié en intentar mantener el tema de la privacidad del usuario. Si el usuario no quiere llegar a ser privado, bueno, más o menos se puede realizar las tareas que yo te digo, utilizar algún tipo de direccionamiento IP estático y cosas así. O bajar, apagar en sysctl, en el caso de Cisco, uno puede, en el caso de Linux, uno puede modificar esas banderas, ¿no? Y el router va a tomar algún tipo de otro. Los dispositivos van a tomar algún tipo de otro comportamiento.